Bajo la conducción del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reanuda este viernes 5 de enero sus actividades administrativas que corresponden al ciclo primavera 2024. Siguiendo el calendario académico administrativo establecido para el año 2024 por la UAT, el personal de la institución retomará sus labores en todas las sedes ubicadas en las regiones centro, sur y norte del estado. Tras finalizar el periodo de descanso correspondiente a las festividades de diciembre, el personal de la universidad reanudará sus actividades administrativas, las cuales serán fundamentales para preparar el inicio del ciclo escolar enero-mayo del 2024. Con el inicio del periodo escolar de primavera 2024, se da el proceso también de reinscripción para la comunidad estudiantil universitaria, así como la inscripción de aquellos aspirantes que realizaron el examen Ceneval en noviembre y fueron seleccionados para ingresar a alguno de los programas de licenciatura ofrecidos por la UAT en todo el estado. Este proceso se llevará a cabo del 5 al 31 de enero. Es relevante destacar que al concluir el 2023, el rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado puso de relieve el objetivo de establecer las bases para crear un entorno de desarrollo universitario más sólido e integrador, promoviendo un modelo de acercamiento del quehacer universitario a la sociedad y fortaleciendo una perspectiva humanista. Conforme al calendario oficial de la UAT, las clases para el ciclo de primavera iniciarán el 15 de enero y el periodo designado para las altas y bajas de materias serán del 25 al 31 de enero, con las fechas límites de pago de inscripciones establecida para el 31 de enero. Con imágenes de Salvador González para Líder Web, César Cruz.